Benvenuto a mi canale Pino Prestanizzi. Oggi vamo a fare un video differente. Mirando in YouTube todo, ho visto un Filippoglia del Matarò, uno che pare essere pizzero. Praticamente dice che è bravo a fare il freestyle. Che sì, freestyle? Tirar pizza, essere Filippoglia, pinte, pam e pam. Io nunca lo esco. Lo chiamalo, dico, si chiama Andrea. Andrea, mi gustaría aprender a tirar la pizza, a ver si me enseñas. E mi ha dicho que sí, e io he venido. La mayoría pensáis que los pizzeros somos todos acróbatas, hacemos una mierda. Nosotros los verdaderos pizzeros hacemos la pizza con la mano, no hacemos acrobacía. Para hacer acrobacía hay que ir al circo. Vale. Bueno, he venido hasta Mataró. Mataró, ya sabéis dónde está. Está en Cataluña. Si no, buscar Google Mataró. La pizzería que se llama Roma Bella. El ragazzo se llama Andrea. Acabo de conocerlo. Parece un profesional. Acaba de empezar con su canal YouTube. Es más de 25 años que hace pizza. Me parece que sabe más que él que yo, no lo sé, ahora vamos a ver. Esta pizzería hace una pizza diferente, pizza estilo americano, pero con el toque italiano, que luego en su canal que aquí tenéis la descripción, aquí como siempre, vais a mirarlo porque parece un profesional. Ahora me presento a Andrea. Andrea, puoi entrare, dai, entra. Eccolo. Oh. Esto es jugar. No, esto. Prendile, prendile, Pino. Bueno, aquí tenés a Andrea, la pizzería Roma Bella. Chao Andrea, ¿cómo va? Raccontami, dame un abrazo. Dame un abrazo. Emociona. Raccontame, ¿quién eres tú? Yo soy un pizzero con muchísimos años de experiencia, muchísimos, amante de las técnicas de la pizzería, a partir de estirados, hidrataciones, de todo. Amante de la pizza, entonces amante también de las técnicas, entre ellas la pizza freestyle. Questo habla mucho. Io, ma che tu sei sicuro? Este è mio canale, hablo io. Ah, è vero. Tu habla quando io te lo dico. Vale? Empezamo mal, non va bene. Questo è plastico. Ora con este plastico di merda. No, questo merda no. Ostia, campione. Ostia. Oh, per favore. Perché serve este plastico? Este plastico serve per coglierlo movimento. E luego. Iremo sul serio, iremo con una pizza di verità, una massa di verità. Però questo serve, primero, bueno, per divertirti. E luego, para che él me explica, per non romper massa, para. Bueno, explícamelo tu. A ver, la pizza freestyle son dos movimientos. Son uno solo dos movimientos. Uno a parte esto. Oh. Todo está combinado por dos movimientos. El primer movimiento es esto que vemos así. No era así, no. Pero esto lo haces tú. Pero esto es el primer movimiento que da vuelta así. El segundo movimiento, como hemos visto siempre, es esto. Habemos de explicar. Ah, no, verdad, perdón. A mí tiene que hablar. El primer movimiento es esto. Ahora te explico la técnica. O sea, la mano da esta vuelta y cuando vuelve, rápidamente la vuelve a escoger. Entonces, esto y esto. Esto y esto. Allora, hago así. Exacto, exacto, pero es el movimiento. Pero se hace desde aquí, porque cuando lo consigues hacer unas cuantas veces bien, entonces cuando te levantas de la mesa, vale. Allora, y lo puedes hacer. Va que no es fácil. No es fácil, se aprende. No digo yo que no es fácil. No, porque la muñeca no está entrenada. Bravo. Oh, 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 sí, 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 oh. Eso, eso. Este es el principio. Non è facile. No. Problema explicarlo. La mano, la mano debajo, abajo. Los dedos esto, la lanza y rápidamente, mira. Y rápidamente la vuelve a escoger. La lanza y la vuelve a coger. Exacto, pero manteniendo siempre solo mitad de la mano, ¿ves?
Vamos con il secondo movimento? Yes. Piano piano, a me. A te. Allora, prima di tutto, quando proviamo, non tiene che stare la mano, tiene che stare la mano come se fuera una mesa. Come se fuera una ostia, così. Pum, dai. Perché se la pone così, chiaramente non si può. Entonces, es esto. Così. Intentar mantener esta mano siempre más como plana, exacto. Y el movimiento es esto, desde abajo, darle la vuelta y buscarlo desde el centro. Y que tiene que estar muy cerca de la mano este movimiento, si no se pierde el control. Cuando se consigue darle 20, 30 vueltas como esta, entonces se hace un poco más rápido y sale. Una vez que sabemos esto, le ponemos la otra mano. Que acompaña esto simplemente. Esto no es fácil. Simplemente. Necesito entrenarme, yo no puedo. Non è facile, eh? E poi fa calori, bravo, ma questo si nota che trabaja poco. Claro, è uguale, è l'uno tra mano, è uguale, mira. Ora vamo a provare con la massa di verdà, la semo, e dopo questa massa si può comere. Questa, come potete intendere, non si può comere, è un trozzo di plastico, vale? Questa è tutta pratica. Ora vamo sul serio con Andrea. Vale? Per far vedere che a parte di essere un buon pizzero, también è un buon acrobata e quella pizza lì si può comer. Ora il cabronazzo saído, non so dove saído, mi sta machacando, mi sta ponendo al suolo e luego lo voy a machacar io, vabbè che mierda mi haces. Mirai su canal che luego haré una provando su pizza. Luego vamo. Bueno, Andrea, ahora hemos explicado la técnica con un trocito de plástico, decimos la verdad, ¿vale? Para entrenar. Ahora hacemos con la masa de verdad. ¿Con la masa? Sí, vale. Bueno, Andrea, aquí tenemos la masa de verdad. Esto no es plástico. ¿Puedo? Miráis, aquí tenemos la masa. ¿Eh? No es plástico. A ver, Andrea, yo no sé, haces tú. Quitamos todo el borde porque lo importante es que sea toda igual, sí. Estirada. Espera, que cojo una también. Así lo hacemos juntos, va. Pero va despacito, va muy de rápido tú. Es verdad. Explícame. Quitamos todo el aire. Movimiento, ¿verdad? Como si es ser. Yo hago así. Así. Tú piensas que yo no sé nada de pizza. ¿Cómo no? Y una vez que le quitamos todo el aire, sí. Tenemos que hacer el movimiento de antes. Abrimos un poquito más, un poco más. Porca puttana. Un poco más. ¿Y la hostia? A mí me gusta la hostia. Damos la hostia. Movimiento de antes. Y una vez que hacemos esto. Más bravo, eh. No puedo, sí. Tú vas, yo voy. Yo voy a mi bola, aquí. Yo quiero ver hasta dónde llego, tío. Vamos tirando aquí la rompante, es un gilipollas. Tú llegas hasta aquí y luego empezamos juntos. Vale. Cabrón sabe, tío. He encontrado uno que sabe, me cago en la puta. Esto no me gusta, yo pensaba ser el puto amo. Haciendo freestyle, ¿eh? Tú haces freestyle tú, yo faccio freestyle. Vale. Cada uno tiene su freestyle. Vamos, va. Pero chi la rompe antes es un gilipollas, ¿eh? Controllarlo, eh! Ci faccio un vestito? Ma che massa che hai? La rotta? No. Somo buono, tio, parecemo dos pizzero. Parecemo. Mirai che... Questo poco pizzero io non saresti. Mirai, ti romperla. Questo che è considerato buco? Sì. Ho vinto. Mirai, hai ganato. Hai ganato, puto! Sì, io sono... Puto amo! Hai ganato! Soi? Il puto amo. No, tu che eri? Tu eres un... Un coglione che... Bueno, nos hemos reído un rato. Antes habéis visto la técnica con el plástico. Tenéis que platicar con este plástico para buscar el movimiento. Aprendo el movimiento, ya podéis con la masa. Con la masa de pizza normal. Como venido a ver el freestyle, como yo no tengo ni puta idea, ahora dejamos a Andrea que se haga una exhibición. Lo dejo solo, yo me callaré. Y Andrea, con la masa de pizza de verdad, hará una exhibición. Andrea, es tuya. No hables, pero. Trabaja. Va, Andrea. Cuento contigo.
Vai. E vai! Sempre importante che lo sa Buchero, se tappano, già sta, non hai problema, hai soluzioni. Ciao Andrea, amico, sei stato bravo, me ne passavo molto bene, eri grazie, simpatico. Tienes un problema, habla demasiado, pero eres un bravo chico. Y me gusta porque tú sabes que yo defiendo lo pizzero. Tú has visto en tu video que se pone pasión, estás allí. Bravo, me gusta. Vale, Andrea, ahora vamos en tu canal, hacemos un video en tu canal que me vas a sorprender. Vas a probar una de las mejores pizzas que nunca has probado. No vamos bien, voy a probar tu pizza. Yo la voy a criticar, te voy a ver. La fermentazione, la mierda e tomate che le pone, la mozzarella. Io questo sé, perché sono il puto amo. Io che mi caes bien non quiere dire che non te posso criticare. A parte che non mi ha spagato, cabrón. Allora, Andrea, tu mi hai detto che eres nello canale YouTube, in Instagram, di canale YouTube. Bueno, Andrea, canale da pizza. Normalmente ahí enseñó a hacer la pizza, el freestyle. El freestyle. Seguirlo en Instagram. En Instagram, Andrea Cannata Pizza también. Sí. En Facebook también, Andrea Cannata Pizza. Ah, tenéis toda la descripción abajo, su canal, su próximo video, todo. Seguirme en Twitter, en Instagram, en Cazze111. Por la calle no, Por la calle no, que me lo spaco tutto. Ciao.